Bueno, compañeros, vamos, voy a iniciar una pequeña práctica de cable modem, y servidor de DHCP y DNS. Para empezar, vamos a poner los dispositivos. Solo dos es suficiente. Vamos a hacer todo a través del Packet Tracer. No vamos a utilizar para nada, digamos, la consola. Todo lo vamos a hacer de manera visual. Claro que es mejor con consola, pero lo vamos a hacer todo visual. Ok, aquí tengo router. El cable modem está aquí en la nube. Agarro la nube. Y agarro otro servidor. Hacemos el cableado. Fibra óptica. Y seguimos con el cableado automático. La red. Aquí en la nube tenemos que hacer una pequeña configuración para poder unir el cable coaxial, que está en una vez coaxial 7 y el Ethernet 6. Entonces vamos a esa coaxial 7, aquí en el proveedor dice de red, cable. Sabemos que el cable modem es cable modem. Entonces aquí, conexión cable, unimos, lo añadimos, cable coaxial al puerto de Ethernet. Listo, el nube ya está con eso. ¿Okay? Ahora necesitamos las IP. Ahí tenemos las IPs, la IP del servidor 192.168.1.3. Aquí tenemos esta otra, que va a ser la puerta de enlace. Bueno, con estas IPs ahora vamos a configurar los dispositivos. Empecemos aquí por el servidor. Así que 192.168.1.3. Este enlace, lo mismo, punto 2. Eso ya tenemos. Ahora vamos a configurar el DHCP. La configuración por defecto. Y vamos a cambiarla. La puerta de enlace. Ya tenemos una puerta de enlace. El DNS va a ser el mismo servidor. Ahora, el DHCP sirve para asignar parámetros a los clientes o a los juegos que lo soliciten. Entonces, eso es lo que estamos configurando aquí. Todos estos valores, todos estos valores se asignarán a los usuarios o a los hosts
solicitantes del DHCP. Ahora aquí dice el IP, la dirección de inicio de las IP va a ser esta misma, pero comenzando en 10. Ya tenemos solo dos clientes que van a solicitar este servicio de DHCP. Solo dos. Con 10 tenemos por demás. Máxima de computadora, voy a hacer 10. Podría ser 5 también. Igualdad. Ok, ya tenemos estos valores. Los guardamos. Entonces, cuando un cliente solicite los parámetros de DHCP, se le va a asignar la IP 192.168.1.10 con esta máscara, con este puerta de enlace y con este DNS. ¿Ok? Ya está. Lo cerramos. Entonces, con esto, si yo entrara a esta PC, que vean que no tiene ningún tipo de configuración y este cliente solicita el DHCP, se les da. Ok. Por eso es que no le pusimos ninguna configuración a estas PC primero, porque estas PC tenían que tomar los parámetros del servidor DHCP. Ahí está. Listo. Ahora vamos a configurar el servidor DNS. Vamos a hacer una pequeña prueba de esto de DNS. Miren, si yo inscribo aquí la dirección del servidor 192.168.1.3, me devuelve la página web del servidor, la página de inicio. Ahora funciona perfectamente, pero si yo quisiera usar, en vez de esta dirección IP, un nombre como este, www.server0.com, no lo encuentra. Entonces, para que este nombre pueda ser reconocido, necesito yo instalar un servidor DNS en el servidor. Aquí pongo el nombre, pongo la dirección IP a la que se referirá este nombre, que es 192.168.1.3, y lo añado. Ahí está. Ok. Debería añadir otro, o tengo que añadir otro para el server 1. Aquí tendrá la IP 10.0.0.2. Con eso mi servidor de DHCP está bien, pero el servidor 1 no está operativo porque todavía falta configurar la red, o sea, no está funcionando, ¿ya? Pero podemos probar cómo funciona el servidor de DHCP, DNS. Ahí está. Funciona. Para el otro no funciona. No aparece nada. Ok. Bueno, entonces en estas dos PCs ya funciona el servidor de DHCP y funciona el servidor DNS para el server 0. Para el otro todavía no. En el server 0 vamos a revisar la configuración. No tiene nada. Vamos a poner el IP. Ok. Su puerta de enlace va a ser 1. Ok, listo.
Vamos con el router. En el router tenemos que configurar los puertos. Tenemos que fijarnos qué puertos son. Faj Ethernet 0.0, Faj Ethernet 4.0. ¿Okay? Entonces en el 4.0 Internet 00. Ya tenemos configurado y no lo hemos encendido. Vamos acá, lo encendemos. Podríamos haberlo hecho antes también. Pequeño error. Ahí está, ¿no? Se está estableciendo la conexión. Tarda un poquito, digamos, en establecer la conexión, pero ya está lista. Ahora, si probáramos aquí el servidor DNS, en este caso sería www.server1.com, me muestra, pero fíjense que me muestra lo mismo que me mostraba con el server 0. Entonces, para que no haya esa confusión, aquí donde dice me entro al server 0 y me entro a HTTP, al servicio HTTP, y voy a modificar esta parte de aquí para que diga server 0, nada más que eso, lo cierro, lo mismo hago con el server 1, solamente para poder reconocer y diferenciarlo entre uno y el otro. Nada más, solo para eso. Entonces ahora hago la prueba. Voy a poner aquí www.server0.com. Ahí está, ¿ves? Miren, server 0. Si cambio la dirección, server 1, server 1. Hay conexión. Lo mismo pasa si pruebo desde esta otra. No hay problema. Server 1. Ahí está. Perfecto. Ahora, si en caso que yo quisiera añadir una PC más, no hay problema. Hago espacio. Pongo una PC. Realizo la conexión. Y esta tiene la IP 192.168.1.10, la misma IP con 11 al final, y esta tendrá la 2. ¿Okay? Para eso yo tengo que solicitar el servicio de HCP en esta computadora, en esta PC. Una vez que se ha establecido la conexión, voy a desktop, entro aquí, solicito el DHCP y me lo da, ¿ok? Me da el 12. Eso sería todo, compañeros. Espero que sirva para los novatos como yo. Gracias.